En el Instituto de Cultura de Mazatlán, la maestra Cecilia Sánchez Duarte, directora de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Cultura de Mazatlán, dio a conocer las actividades que este año se celebrarán en el puerto en torno al Día de Muertos. Con el tema Umbral al Mictlán, la cultura prehispánica será el tema que inundará las entrañas y principales espacios de la Escuela de Artes, el Teatro Ángela Peralta y el Centro Histórico de Mazatlán durante el recorrido del Día de Muertos y la Calleconeada, que se llevarán a cabo simultáneamente el sábado 31 de octubre a las 19 horas. La maestra Sánchez Duarte destacó que, más que nunca, el carácter comunitario del Día de Muertos será palpable con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales, encargados de dar vida a cada uno de los espacios que, según el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, integraban el inframundo. Este año vamos a tener más foros, 23 foros, y bueno, hemos tenido talleres, ha habido voluntarios que están trabajando. El tema es Umbral al Mictlán. Nosotros con mucho gusto les haremos llegar un extracto, una síntesis de qué se trata con los números de los participantes. Umbral al Mictlán pues es irnos otra vez a lo que son las raíces, ¿verdad?, del Día de Muertos en México. Vamos a empezar desde las 7 de la noche, son más de 15 funciones, cerca de 20 funciones, sigue siendo gratuito, se va. Lo más importante en que necesitamos apoyo es que ustedes le digan a la población que se van a repartir los boletos gratuitamente en la plaza, en el Centro de Artes, el mismo sábado, para que vayan a recogerlos. Otro punto importante de las festividades del Día de Muertos en Mazatlán será la tradicional Steam Roller Pink Project, conformada por 15 artistas de la Escuela de Artes, del Instituto de Cultura de Mazatlán, Galería Nautilus y artistas independientes que imprimirán sus obras del 16 al 22 de octubre en el estacionamiento de Farmacia Guadalajara, ubicada sobre la avenida Miguel Alemán. En esta edición, el Día de Muertos en Mazatlán celebrará a cuatro personalidades que dejaron una profunda huella en el ambiente artístico y cultural del puerto: Jorge Gorostiza, Marta Alicia González, Daniel Villegas y Margarita Naranjo. Los boletos para los recorridos del Día de Muertos son gratuitos y se repartirán el viernes 30 de octubre en taquillas simultáneas ubicadas en el pórtico del Teatro Ángela Peralta, y el límite será 2 boletos por persona. La luna, en el cielo nace el sol.